Y qué tal, amigos y amigas, ¿cómo están todos, señores? Bienvenidos sean a Shadowwaters. Como digo, todo bien rápido. Es que estoy nervioso, muy nervioso, porque si vieron el capítulo anterior, estoy cazando guanejos, ¿va? Oh, ya los vi. Estoy cazando guanejos, hijo de la... Y bueno, ya saben que aquí los guanejos son hardcore. Así que pues no está muy chido. O sea, los están hasta allá, güey. A huevo, ya maté a uno. A ver si no se me revela este cabrón. Bueno, ya. ¡Holi! El chiste es que necesito estar lejos de ellos cuando son... Ay, güey. Sí, cuando son dos necesito estar lejos de ellos, porque se ponen a coger y se supone en... Bueno, es como que perversión en la cultura japonesa que te pongas a ver parejas así o porno, lo que sea, y pues se te mete el chamujo, ¿no? En este caso, pues tú ves estos pinches conejitos cogiendo la chingada y si estás cerca ya, mamaste, güey. Matas a uno y te atacan estos. Miren, si lo mato al cabrón, se me va a convertir. Y bueno, era lo que no quería, pero vamos a ver qué pasa. ¿Vale? Uy, güey. No lo toqué. Pero bueno, igual si se me convierte, pues le utilizamos el nuevo poder que descubrí. Espérate, hijo de la... Hijo de la chingada. Lo voy a partir en dos, ¿listo? Vientos, no pasó nada, güey. Es que, hijo de la coma, se convierten en esos güeyes, ya valió que eso todo. Y luego aquí, ¿qué? ¿A poco esto era todo? No, no es cierto, no era todo. ¿Saben qué? Para allá arriba. Ay, güey. Al ratito que me toque pasar por aquí, aquí va a estar bien difícil. Un chingo de calaveras, ¿cuánto apuestan? Aquí está la madre esta roja. ¿Y qué me saca de onda? Está muy abierto. Esta como flauta que se escucha, no sé qué tenga que ver con Japón. Esa flauta es mongola. ¿Escuchan? Esa flauta es mongola, eso no tiene nada que ver con Japón. No hay nada aquí, quién sabe por qué está así entonces. ¡Hora, güey! ¿Vieron? Ay, ven qué chingón se ve la luz aquí con las sombras. Allá arriba hay cosas. Quiero inspeccionar todo este pedo, porque ¿saben qué? Aquí me van a te contraviolar, güey. Es esa madre lo que son. Puta, si hay mucha vida, significa que iba a estar cabrón. Ok, muchas balas de revólver. Oh, aquí está cargando. Órale, perros. ¿Qué pedo con ese pinche láser que se ve de repente, güey? Ya sabía, hijos del año. ¡Uy! ¡Al techito! ¡Al techito! ¡Está lloviendo! ¡Está lloviendo! ¡Órale, puto! ¡Woohoo! Es que, ¿saben qué? Si me toca una de esas bolas que avientan, bajan, pero sabrosongo, ¿eh? ¡Mírenlo! ¡Ah, hijo de la burger! ¡Hora, güey! ¿Qué? ¿Alguien me está pegando? ¡No! ¡Son esos güeyes! Ahí hay un puto. No, no estaba muerto. ¿Dónde estás, carnal? ¡Ah, la puta, güey! ¡Puta madre! Ahí está, ya. That was nice. ¡Ja,
nuevo, bueno, no tan nuevo poder, pero funciona muy bien. Hasta saqué un logro con este pedo. Ah, traía armadura, no me había puesto. 120. Órale, pinches biches. No creo que sean los únicos. Sí, a huevo, güey. ¡Ole! Ah, no mames, ¿cómo esto? ¡Joder! ¿Qué pedo? ¿Qué pasa? ¡No mames! ¿Es en serio? ¿Qué pasa, man? El más culero. Yo lo sé. ¡Vamos por ellos! ¡Ja, ja, ja! ¡Oli! ¡Déjame cargar, hijo de la mujer! ¡No mames! ¡Un chingo de balas que aventé y no le di! Sorry, did I step on your grave? ¡Ah, me dio un chingo por pinche... que me puse bien pinche loco! ¡Cagado, cabrón! ¡Ah, y otra vez enfrentarme a unos culeros! Ahora pues esto de aquí. No, pues nada, ¿va? No me puedo subir más la vida, estaría chido. ¿Qué por aquí? ¿Secreto o qué? Wey. Como que siento que aquí ya había estado. Valle de la fortuna. ¿Qué palabra de 8 letras significa críptico? Pues esa, ¿no? Esta es armadura, muy bien. Balitas, vida. ¿Qué falta? No sé cuál falta. Puta. No, no sé cuál falta. La de acá abajo ya la armé. Creo que ya por la entrada principal, ¿no? ¿Qué me voy a enfrentar a un güey bien pinche difícil? Por acá hay nada, güey. No sé cuál me falta. Muchas vidas y todo el pedo, pero ¿qué? Ya me está marcando la puerta de hasta allá, pero ¿dónde habíamos visto la puerta esa que tenía los tres sellos, güey? Ya ni me acuerdo. Aquí no era. ¿Qué la canción? No me acuerdo, güey. Ah, ya sé dónde estaba. Ya me acordé. Ya me acordé. Estaba aquí abajo. ¿Pero a poco ya desbloqueé todo? ¿No? ¿Sí? Ah, sí, ya. ¿No salí culéis aquí? Ok. Van a salir voladores de Papantla desde aquí. Puta lámpara que no me jala. ¿Qué pedo aquí, güey? Se me hace que van a hacer bajar por ese río. Ese río donde hace frío. Turun, turun, tun, tun. All right, weird mannequin, ghost, robot thing. Time to dance. Did you want that to sound tough? It didn't. Did you want that to sound annoying? Nailed it. Thank you. Uy, güey. ¿Qué? ¿No puedo pasar por ahí? Qué poca, ya hay unos cretines. Déjenme observar qué pedo con el lugar, miren, por allá. Y por aquí cosas.
vida, güey. Fuck. Pinches lugares bien amplios, como me castran, güey. Hasta ahí está la puerta, no creo que sea tan fácil. $1,200, ¡ah, la goma! Ya junté otra vez un montón de varo, güey. ¿Saben qué debería, de hecho? Voy a comprar este, munición. No, por esta no. Obviamente parece menos, ¿verdad? Ahí está, güey. A ver, déjeme checar. Sí, güey, porque se me hace como enfrentar a un pinche jefe, un monstruo bien locochón. El pedo no es ese, güey. Las balas con las que voy a dar. Ya empezó Jumanji otra vez, vale gorro. Y cuando empieza Jumanji nunca es bueno. Ahí vi algo amarillo. Ay, ay. Amarillo. Ahí arriba, qué pedo. Aquí hay una caja. ¿Saben qué estaría muy cabrón? Que me pusieran a Gigantón, al güey que sumonea, o bueno, que trae otros demonios, pues del infierno, y que me pongan a los cabrones del escudo, puta, eso sí estaría bien difícil. Para acá hay algo, déjame ir a checar. O sea, la puerta creo que ya me está marcando, pero acá qué pedo. ¿Escucharon? Murciélago. Aquí no hay ni madre. A ver, para acá arriba. Ahorita vemos ahí, aguanten. Ok. Un cristal. Vamos a ver este pedo. Ya me está dando miedo el juego, no está nada común, la neta. Ah, no tengo los demás. Saber cómo concentrarte a propósito es esencial para comprender a fondo esta técnica. La nueva oleada no libera a los monstruos apresados anteriormente. La nueva oleada no libera a los monstruos apresados. Ah, chinga, ¿qué es eso, güey? ¿Qué es esto? Piscina de serenidad. Al meditar, pobre, el agua serena. El adepto comprende que hasta la más fuerte de las emociones no tiene importancia cómo se compara con el poder del ki. El flujo ahora puede afectar a los enemigos enfurecidos. Oh, ¡órale, güey! Esa técnica básica... Sí, ya lo tengo. Déjame ver qué más hay, ¿no? ¿Qué? Pluma suavizante. Al dominar esta técnica, el discípulo aprende a sanar más rápidamente. En el tiempo se reduce a 4 segundos. Muy bien. Como una lluvia sanadora, el ki limpia el cuerpo regenerándolo casi por completo. Sana hasta... ¡A la men! Pero no todos se pueden, güey. Es el pedo. Pero ese lo tenía. No, no lo tengo. A ver este, que se puede. Las mejoras mejorar las técnicas, así dice, la mejorar las técnicas de canalización, el adepto puede sanar más eficazmente, sana 60 PS, o sea, puntos sabrosongos. El ki cobija a aquel que lo invoca, protegiendo el daño, recibe daño ya no interrumpe la canalización. Órale, güey. Técnico canalizado, adepto puede sanar. Yo creo que el de sanar, al menos, por ahora, ¿no? Porque la neta, yo me pregunto,
en todo el juego te llenas de cosas, o te llenas de tatuajes, de karma y todo. ¿Cómo está el pedo? O sea, si lo llegas a llenar todo, digo, si encuentras todos los cristales, obvio, ¿no? Qué bonito. Banda, aquí me voy a enfrentar un güey. Va a estar bien perro. Estoy casi seguro. ¿Ah? ¿Escucharon? Ok, ahora sí voy a sacar la metra. Ya no puede por ahí. ¿A huevo que sí? No, no puede. Estoy encima de la lámpara. De Aladino. ¿Y si brinco así? No. Pues bueno, banda, allá vamos. Ay, no mames, o sea, pinche puertota y aquí que es un botón. No manches, güey. Otra vez, hijo de la verga. Bueno, pues ya vamos a darle con todo. Ya le quité la máscara al güey. No mames. ¿Dónde está el güey? ¡Qué puto, güey! ¡Opa! Oye, no mames, un vergazo baja chido, ¿eh? ¿Qué putazo? Claro, no voy a tener que matar a ese tipo. Dejo. Ah, miren las calacas cuando te disputan. Espérenme. ¡No! ¡No, la verga! ¡No mames, vean cómo va sin brazos! ¡Ay, güey! ¡Ay, qué bonito! Carnal, ahí te va la burger. ¡Está bien! ¡Uh-huh! ¡Esa madre cómo ayuda! ¡Luego baño de sangre! ¡Yeah, bitch! ¿Lo den menos en puto o no? ¿O qué? ¡Yeah! Cabrón, déjame cargar y digo, ah, oh, tiene el mismo poder que yo, mira. Yeah, bitch, todos en tu culo. No mames, este güey está papísima, güey. Ya duran un tiempo, güey. Oh, que lo que quieres es que se la aplique. ¡Ah, la madre! Esa madre que te sigue por el suelo. Ah, te pende. Ok, no. Break your concentration. Te he hecho perder la concentración, dice el güey. ¿Dónde estás, carnal? Ay, no mames, ya lo maté. Voy a matar primero esos 5 puntitos, que se van a tener un poco. Estoy jugando. ¡Quítate! ¡Quítate! Creo que se fue el siguiente nivel. Vamos. Más arriba. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ven acá! Vale, pues. Ahí viene, se ve bien loco en algo. Perder, güey, no te vi. Ven acá. Puto. Ya te vi, pinche putito, sacando de su talla. Ay, no mames, todo lo que provoqué de daño y nada más me dieron eso de estrellitas. Qué chafa. Bien vista. No me sirve de nada. Soy demasiado pro.
No, más bien que con lo del ki y ese pedo, todo lo que le subió ahorita, me está ayudando mucho, ¿no? Ya no me hacen daño tan cañón y cosa parecida, chico. El siguiente va a estar allá arriba ese güey. Porque yo no creo que lo haya matado, así como así. ¿Están sus restos? Sí, están sus restos, sí lo maté. Se me hace extraño. Me hace extraño. Vamos a ver si no hay nada por aquí. Arriba van a salir como cuatro, gigantón. Me va a salir de esos güeyes que traen más demonios. O sea, van a salir chulada de carnales, ¿no? Está la puerta y todo, pero déjame ver si no hay nada aquí. No hay nada. Nada, pues ni pedo. A continuarle. There she is. Hermoso. Calm down. She can't fight. She's a whisperer. Whisper. No puede luchar, susurradora. She's animated by an ancient. In place of a heart, she has a memory engraved in her. That's fucked up. Actually, it's quite clever. No creature from the shadow can even hold the Nobitsurakage. They call it the Shadow Eater. But whisperers, they can touch him. They're from the shadow, but they aren't technically alive. She's a courier. Puta, güey. ¿Saben? O sea, ¿vieron lo que dijo? O sea, ¿por qué creen también que hay tantas pinches velitas? Voy a pelear a oscuras con ella, seguramente. No creo que sea tan fácil este pedo. ¿Saben qué? Antes de que... de que pase otra cosa. ¡Holi! Oye, estás bien fea, carnala. ¿Esta no o qué? Ay, yo no, yo le metí un patín en la jeta y se la quitaba a la fuerza, güey. Okay. ¿Sabes cómo la agarra? Easy, easy now. Suavito, suavecito. ¡Ya, apártale la cabeza ahí! Y supongo que aquí es donde ya me van a empezar a dar las mejoras. ¡Ay! ¡No mames! ¡Si saqué la misma! Pues yo creo que hay que aprovechar, ¿no? Ok. Ah, ok. Se lo digo, hay que aprovechar. No va a pelear, ¿cuántas fue? Oh, qué loco, yo no qué pedo. I thought the ancients were eternal. That I, like you, was beyond change. But then I saw you for the first time. And you looked for pity in my eyes. To my amazement, you almost found it. Órale, qué loco, entre dos deidades, ever since. Still, your crying eyes nourished the realm with rain. Until Sin climbed to your temple. Chalice in hand. Forgive me, sister. I did not foresee his treachery. Thanks to his poison cup. I saw you a second time, though not the way I would have liked. Zine's poison took you away, and with you, the rain. I took his head for you. Follow my orders, and I believe them just. Still, you slept, and the rain withered in mourning. I thought that I was beyond change. But now, I sacrifice my memories of you. ¿Eso soy yo? Allow a seal of blood to steal your image from my heart. And forget you, my own beloved.
qué pro estuvo eso, banda. Estuvo bien chido. Pero ¿saben qué hubiera estado más pro? Que hubiera puesto la espada de Bildo, güey. Y al momento de sacar la katana sería un pinche pitote rosa, güey. Mira, esto cagadísimo. Pero bueno, amigos, hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Si les ha gustado, compártanlo, por favor, con sus cuates. Si quieren, dejen su like, comenten, déjenme un mensajito por ahí si quieren que suba alguna otra cosa. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Shadow World. Bye bye, bandita. Secrets. If you really look at yourself, you would be speechless. What happened to being doctors and teachers? What happened to being your brother's keeper? Nowadays, kids more worried about